El dominicano y futuro miembro del Salón de la Fama del Cooperstown, Albert Pujols, se encuentra en el mejor momento de su carrera en la que debe ser su última temporada en la Grandes Ligas. Lo que cuando comenzó la temporada lucía como un sueño, que el dominicano Albert Pujols diera 21 jonrones para convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia de la Grandes Ligas con 700 jonrones, ahora luce como una meta más y más alcanzable con cada juego que pasa y cada batazo que este conecta. Y ahora el dominicano, quien es el mejor bateador contra zurdo desde el juego de estrella, muestra que no es solo contra los zurdos, sino que también el dominicano está dispuesto a ayudar a su equipo frente a los derechos, y así lo demostró en la serie contra los Cubs de Chicago, cuando este le conectó dos dobletes a los lanzadores Kelvin Castro y Javier Azal, luciendo muy bien con el madero ante ambos lanzadores. A continuación te mostraré los dos dobletes de Albert Pujols contra lanzadores derechos frente a los Cachorros de Chicago, y quiero que me dejes en los comentarios si podrá alcanzar la cifra de los 700 jonrones en la Grandes Ligas. Drive, fair ball, and it kicks off the sidewall, and Hap got hung up in the paraphernalia down there, the ball. Line drive, hooking, fair ball down the line, Hap over to cut it off, and he's in with a double.